Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 12 de febrero de 2020. Una tertulia con variantes, varias. Por ejemplo, están, que habitualmente están en miércoles, voces como la de Teresa Herrera. ¿Qué tal, Teresa? Buen día. Buen día, qué suerte. Es mi primera tertulia de miércoles 2020, porque he venido, pero no el miércoles. Por eso, sí, ha habido varias novedades, varios giros, varios cambios. Ahí está. Pero de miércoles no hay más nombres. Ahora, por ejemplo, puedo mencionar a Gonzalo Baroni, que suele estar los jueves. Sí, me adelanté un día. Sí. En verdad vine un día antes, ¿viste? Para poder estar con nosotros. Claro, exacto. Falta. Porque extrañaba, en verdad, extrañaba a Gabriel. Además, sí, en cualquier buena momento, persona dijimos, vamos a quedarnos. Quería comentar que Gabriela en un momento planteó llevar los micrófonos para el back office, por decir una manera. Una previa. Estábamos ahí en la previa. Bueno, está Gabriel Mazarovich también, buen día. Muy buenos con días. Con lo cual se regresa, digamos, a un dúo que existió el lunes, ¿no? El lunes. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y conmigo también. Sí, contigo, Leonardo Costa. Una mezcla bárbara. Y por último, saludo a Margarita Machado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Margarita, que ha estado participando desde el año pasado. Itinerante. No sé si esta mesa te había tocado. Sí, te había tocado. ¿Algún miércoles? Sí, sí, sí. Ah, miércoles sí, pero no con ellos. Ah, no con ellos. No. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. La economista Laura Raffo lanzó anoche su candidatura a intendente de Montevideo con el respaldo de la coalición multicolor que comparecerá en la capital bajo el lema Partido Independiente. En el acto, que tuvo lugar a partir de las 19:30 en el Club Cordón, se destacaba la presencia en las primeras filas de la vicepresidente electa, Beatriz Argimón, Lorena Ponce de León, esposa del presidente electo Luis Lacalle Pou, y varios dirigentes, por ejemplo, Ernesto Talvi, Julio María Sanguinetti, Juanini Ríos, Jorge Larrañaga, Álvaro Delgado, Pablo Mieres, Edgardo Novik. Habló primero Argimón, quien sostuvo que el proyecto alternativo para Montevideo es una realidad y destacó a Laura Raffo por su capacidad de superación constante. Luego fue el turno de la flamante postulante, que comenzó agradeciendo a su equipo de suplentes, compuesto por Andrés Ojeda del Partido Colorado, Gerardo Sotelo del Partido Independiente, José Alonso de Cabildo Abierto y Romina Fasulo del Partido de la Gente. Saludó también al exalcalde del municipio CH, Andrés Abt, del Partido Nacional, que renunció al cargo para asumir como su jefe de campaña. Yo quiero ayudar con el cambio. Yo estoy convencida de que no me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que ayudar a cambiar, porque nos merecemos una sociedad mejor y nos merecemos una ciudad de Montevideo que sea mejor. Una ciudad donde recuperemos la convivencia entre nosotros. Y no solo que recuperemos la convivencia, sino que nos sintamos que podemos disfrutar de nuestra ciudad. Una ciudad más segura, más limpia, más iluminada, más inclusiva. Una ciudad de la que nos sintamos realmente orgullosos. ¿Siguieron este acto de ayer? ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? Lo escuché. Bueno, ¿qué dicen de este lanzamiento? ¿Quién va? A ver. Bueno, todo. Teresa. Bueno, Teresa. Arranca Teresa. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que más allá de las ideologías políticas, de las participaciones políticas, como todos saben, yo mi única causa es el tema de las mujeres y los niños, pero celebro mucho, justamente como mi única causa es el tema de las mujeres, celebro mucho que la candidata a la cual finalmente haya llegado la coalición multicolor sea una mujer capaz, inteligente. Y quiero además polemizar, yo no me acuerdo ahora quién fue. Pero vas a polemizar con alguien. Con alguien. Qué raro, Teresa. No me acuerdo quién fue que en la tertulia de ayer habló de que no estaba bueno que viniera gente de afuera de la participación política, de la militancia política, de la trayectoria política, a la política. Esa, ayer fue mesa de análisis político. Sí, yo no me acuerdo quién fue, pero uno de los tertulianos dijo eso. Y yo quiero discrepar con eso. Y miren que discrepo desde
quien, desde que tengo uso de razón, yo hago política, ¿no? Hice política partidaria durante muchísimos años, desde los 13 años, y después seguí haciendo política, porque una cosa es que no haga política partidaria, otra cosa es que no haga política. Son dos cosas bien distintas. O sea que hablo desde quien, y a mí me parece que Laura también, desde su lugar hacía política. Que no hiciera política partidaria es otra cosa, pero más allá de los acuerdos o desacuerdos que puedo tener con ella, pero me refiero que es también, y ella misma lo dijo, ayer lo reivindicó, una mujer política. Entonces, eso me parece que es una primera cosa. Y segundo, que no me parece que sea malo que venga gente que no... Me parece por ahí, en todo caso, sí. No se puede comparar a una Laura Raffo con un, ¿cómo se llama? Este blanco que apareció bien, offsider, que fue candidato... Sartori. Sartori, gracias. Me parece que no se puede comparar una Laura Raffo con un Sartori. Digo, no es lo mismo. Hay upside y outsider, ¿no? Y aún así, a mí me parece que cualquier persona que en algún momento de su vida decida que quiere hacer participación política, tiene derecho a hacerlo. ¿Sí? Ese es mi primer planteo. Mi segundo planteo es que estoy esperando, tanto de ese lado como del otro, propuestas concretas. Decir, bueno, ayer, dicen que están armando programas. Ayer dijo que están armando, estaba empezando a armarse el programa a partir de los programas que en ocasiones anteriores han tenido los partidos que integran hoy la coalición multicolor. Pero digo, acá le duelen prendas a todo el mundo, porque el Frente tampoco ha presentado un programa para Montevideo específico. Dijo que el programa será práctico, implementable y no tendrá grandes ideas que después no se pueden bajar a tierra y no se cumplen. Bien, pero yo estoy esperando. ¿Quién sigue? La otra dama. Ya que es entre mujeres está bien, la cosa. Está bien. Fíjense, bueno, que en el acto de ayer hubo dos personas que hicieron uso de la palabra y las dos fueron mujeres, ¿no? Mujeres, sí. Bueno, Beatriz Argimón primero, Laura Raffo después. Algo tenemos que ir avanzando. Despacito. Sí. Y por la piedra. Y señalo que esta circunstancia de esta candidatura, de esta postulación, es una circunstancia muy difícil, es un desafío muy grande. Y bueno, y se lo dieron a una mujer. Nunca se las dan cuando están verdes, cuando están maduras, siempre se las dan verdes. Pero bueno, es un detalle. Es un no menor. Y creo que va a salir muy bien del desafío. Porque creo que es una persona muy sólida, que ha encarado con mucha serenidad el ofrecimiento, a pesar de lo sorprendente para todos, inclusive para ella, que creo que es una persona sincera y así lo manifestó. En un marco de con esas críticas, eso, de muchos resquemores, algunos de corte medio reaccionario sobre su condición, sobre su origen, sobre su extracción social, en un marco bastante que no proviene de la política, en fin, son un marco que inmediatamente la recibieron con cierta dureza, ¿no? Pregunta, y ella estuvo muy serena. La pregunta era justamente cómo vieron el acto de ayer, porque sobre Laura Raffo ya discutimos en otras mesas en estos días. Bueno, la vi muy serena, muy tranquila. Digo porque es difícil no estar en la política y entrar así, porque no es lo mismo ser una persona mediática en un programa estupendo, muy exitoso, donde ella logró comunicarle a la gente cosas muy complejas de una forma clara y muy didáctica, pero ingresar al mundo de la política con una recepción así tan dura, resalto que la veo muy tranquila, muy serena y sin nada de agresividad frente a todo lo que no hizo un discurso encontró político, ¿no? No fue el tono de la oratoria característica de un dirigente, de un candidato, ¿no? Sí, bueno, y es natural. Fue una cosa más conversada. Es natural eso que sea así, sí. Gabriel. Bien, yo primero lo comentábamos en la previa, que algún día vas a tener que poner una GoPro ahí, te haces un programa aparte. Podemos. Para los usuarios que están adheridos. Sí, claro, un servicio especial, la verdad que estamos en marketinero. Los socios 3.0 tienen acceso a la previa de las tertulias. Y hablando de marketinero, y sin ningún aspecto despectivo, primero, creo que, lo dije y lo dije afuera, lo digo ahora, creo que Laura Raffo es mejor candidata que todos los que manejaron antes, ¿no? Ni que hablar que mejor candidata que Graciano Pascale, infinitamente mejor candidata que Gerardo Sotelo, mejor que Manini,
mejor que todos los que manejaron antes, ¿no? O sea, el entrevero que se armó les resultó con una mejor candidata. Segundo, creo que es un error, y ayer lo demostró, decir que no es una mujer que haga política. Es una intelectual orgánica de la derecha uruguaya. O sea, es eso, Laura Raffo. ¿Qué quiere decir semejante planteo? Digo, el concepto intelectual orgánico... Traducí la jerga. No, creo que nos entendemos. El concepto intelectual orgánico es un concepto gramsciano que tiene que ver con gente que sin tener responsabilidad partidaria estricta trabaja con ideas, con un corpus de ideas ideológico en función de un proyecto. Bueno, Laura Raffo hace años que es en los medios una voz muy potente, muy capaz, muy seria y muy documentada del neoliberalismo económico. Es eso, digo, no es otra cosa. Y está muy bueno decirlo porque en esta campaña electoral se ha caído el mito de que solo hay algunos periodistas partidarios que hablan, que en mi caso que me pegan todos los días. No, hay muchos periodistas que jugaron, para el lado que jugaron, a cara descubierta, y me parece muy bien. Entonces, ¿tú estás diciendo que Laura Raffo qué? Laura Raffo es una intelectual orgánica de la derecha uruguaya, no es una cualquier cosa. Además, es una de las voces más autorizadas y con más peso. Y creo que por eso, además, la calle Pou, que es muy inteligente, la coloca en la campaña muy bien. Y creo que el discurso de ayer tiene que ver con eso. El acto se pareció más a un programa de televisión que a un acto, inclusive con la vincha, ¿no? Sí, para hablar. O se puede hacer el paralelismo con las charlas TED, con las conferencias. Sí, a un programa de televisión, porque en definitiva parte de esa estructura de candidatos que plantea la coalición de derecha en Montevideo viene de los medios, ¿no? Yo creo que es una muy buena candidata, creo que tiene una tarea muy difícil, creo que ella misma en sus fortalezas también plantea las debilidades para el planteo del Frente Amplio. Ella está muy pegada al cambio de la coalición de derecha, muy pegada al tema, los objetivos son muy claros, la seguridad, y además es ella la que habla de la renovación de la política y todo lo demás. Por ejemplo, para dejar un puntito nada más, ella habla de que el programa se va a construir igual que el compromiso para mi país y que la ley de urgente consideración. Está bien, es una metodología de construcción de programa. El programa del Frente Amplio ya está participando más de 500 personas y discutiéndose en los barrios. Creo que es una diferencia que está bueno explicitar y que debe ser explicitada en la campaña y en la discusión. Sí, sí. Que aprovecho, me destacan por interno tu guayabera, tu camisa, que me dicen, la verdad, con ese tono reivindicativo. No es guayabera, es paraguaya. Y es muy linda porque es muy fresquita. Sí. Sí. Y además me pongo bien porque me critican acá con Emiliano. Le gustaba usar de esas guayaberas, me parece. Le gustaba mucho a Maidana, el secretario del Partido Comunista Paraguayo, que estuvo 35 años preso. No es una guayabera. ¿Cómo lo llamabas esto? No, esto es una camisola de los indígenas paraguayos. Sí. Pero tiene la tal onda, está preciosa. La guayabera es blanca y tiene botones hasta abajo, ¿no? Sí, claro, es otra cosa. A mí no me gustan, sí, es así. Sí. Bueno. El que usaba mucha guayabera, Gabriel García Márquez. A mí me parece muy interesante. El Nobel de guayabera. Claro. Bueno, a mí me parece muy interesante que Aurelia haya tocado el tema de los intelectuales orgánicos de Antonio Gramsci. A mí me gustaba mucho hablar del amigo comunista italiano. Sí, porque yo quería aclarar un poco lo que venía en la previa. Ayer también cuando comentaban, ¿no?, que Laura Raffo venía de afuera. Laura Raffo primero no viene de afuera, es una persona que siempre ha estado involucrada en política. Política partidaria es otro tema, la gente pasa mezclando. Sí. Siempre ha estado mezclada en política. La semana pasada cuando me tocó estar acá en la mesa, hablábamos de su trayectoria en distintas organizaciones, de las cuales ella, además de haber trabajado en el ámbito privado, se dedicó a formar y a fundar muchos espacios de participación femenina en ámbitos que son abiertamente masculinos. O sea, es una militancia que viene trabajando hace tiempo. Y cuando hablaba Gabriel del tema del intelectual orgánico, yo no sé si la pondría tan radical el término de la intelectualidad uruguaya y demás, pero que claramente tiene una visión presente, sí, pero en un país donde la gran mayoría de la sociedad está politizada, es muy difícil la línea entre el intelectual orgánico y aquel que no se dice afín a ninguna corriente de pensamiento. ¿Me permitís solo una cosa? Es muy difícil. Pero yo, no es una crítica, ¿eh? Me parece muy bien eso. Me parece muy difícil. Es una caracterización nada más. No, pero a mí lo que me llega es... Que podríamos pecar de ingenuos al decir de que la gran mayoría de la gente que tiene cierta exposición pública, por lo menos tiene cierto
alineamiento en algunas posiciones, pero porque la gente se forma, la gente tiene un seguimiento a determinada forma de ver las políticas públicas y la visión. Y el uruguayo en general, por lo menos el que tiene cierta exposición, tiene una completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y aparte, cuando viene de otros países llama la atención. Insisto, Laura Raffo es una persona que se ha formado y que insisto en la visión que creo que todos acá la tienen de que está muy formada, muy preparada y que ha tenido una exposición pública, nunca de manera partidaria, pero que viene trabajando hace tiempo en un área, en un perfil, y que ahora le toca un desafío que creo que es inclusive mayor y que lo va a hacer muy satisfactoriamente. Y lo de ayer, yo creo que ahí discrepo contigo de que haya sido una crítica, Gabriel, cuando vos te referías a que fue un poco mediático y demás. Yo estuve en el Club Cordón entra en unas... 1.000, 2.000, 3.000, no sé, yo no hice el cálculo, no estaba con el cuenta ganado, ni mucho menos, pero hoy en día, y cada vez más, la política es menos para los que están en los 50 metros a la redonda y más para los que están a 5.000 kilómetros de distancia. Y en un país que además está bastante centralizado y todo pasa en Montevideo, que estas cosas la pueda ver una persona, más allá de que esto es una campaña de Montevideo, estoy hablando un poco más en general, pero que lo pueda ver una persona que está en Artigas, que pueda estar una persona que está a una hora y media de ómnibus de acá, dentro de Montevideo, me parece mucho más importante. Y uno a veces... Eso lo está diciendo a propósito de lo que fue el acto, la escenografía, la dinámica. Cada vez los actos políticos cada vez son menos para la cortita, para los 50 metros a la redonda, y cada vez son más para la distancia, para mirarlo en el celular volviendo del trabajo a la casa, mirándolo 3 días después. Hoy de mañana yo lo estaba repasando y me puse a ver clarito qué había pasado. Ese punto es bien interesante, da para una charla larga, claro. Supongo que a Teresa... Y habla de una actualización de la política. Supongo que a Teresa le apasiona eso. Porque si lo vemos como tú decís, Gonzalo, cabe preguntarse qué sentido tiene hoy, por lo menos en algunos actos, el discurso a los gritos, por ejemplo. Ah, ¿no? Sí. ¿Para qué el discurso a los gritos si muchas veces... Es antiguo. Si muchas veces lo que están escuchando son 30, porque pasa, ¿eh? Sí. Habla el dirigente a los gritos y la platea es de 30 personas. Están tomando mate mucho. Sí. Pero después ese video lo ve gente que lo va a ver en su teléfono, ¿no? En la laptop o lo que sea, y no es la mejor forma de comunicarse así uno a uno, ese griterío tan enfático. Exactamente, ¿no? Porque además, ¿quién es el interlocutor? Es decir, ¿quién es el sujeto o la sujeta a la cual se le está receptor. Hablando? El receptor. Es decir, el tema del cara a cara, los medios hoy en día, y sobre todo las redes, han vuelto... De alguna manera, claro, desde el punto de vista de lo mediático, desde el punto de vista de lo virtual, pero han vuelto a lo que era la política del cara a cara. A mí, yo al contrario, no comparto ahí la crítica de Gabriel, sino que por el contrario, me parece que un acto donde, al mejor estilo de lo que se está haciendo en el mundo en general hoy en día, que hay un sillón, que hay un, ¿no? Que no hay un atril, esos atriles espantosos, ¿verdad? Donde apenas uno le ve la cara a la persona, sino que hay como que esa persona además involucra todo el cuerpo en el discurso. Es decir, hay una serie de cosas que hacen que, sobre todo, y esa es una crítica que muchas veces le hemos hecho a los políticos, el tema de que a veces los políticos usan la interlocución para pelearse entre ellos, con lo cual la gente que los está mirando siente que es como un partido de ping-pong, ¿no? Digo, donde no está, entienden. A ver, ¿con quién se está peleando? A mí me parece que en este caso no, tanto lo que fue la locución de Beatriz como la locución de Laura fueron, perdón, de Beatriz Argimón y de Laura Raffo, porque también una cosa que tenemos que terminar es con el hecho de que a las mujeres las llamamos por el nombre y a los varones los llamamos por el apellido y por nombre y apellido. No, perdón. ¿Tá? A los varones ahora en la política se les dice todo por el nombre. El que ganó hizo la campaña llamándose Luis. Tabaré, sí, Luis, sí, verdad, Pepe. No, pero claro. De todos modos siempre hay entiende, como una cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? El que joven me entiende. Entonces... ¡Qué mala que soy! ¿Redondeando? Redondeando. Redondeando, lo que quiero decir es que me parece que esta nueva forma de hacer política es una forma que además se venimos reclamando hace muchos años a todos los sectores. En el sentido de, por eso vos dijiste, Teresa le va a gustar el tema. Porque es el tema de que tenés que hablarle al interlocutor, al que te escucha del otro lado, al que está... Con ese mismo criterio yo podría decir que Pepe Mujica, uno de sus grandes éxitos, es ese. Que la gente siempre
siente que le está hablando a él, no a bueno, una masa. Y ahí tenés un ejemplo de alguien, ¿cierto? De alguien que cuando habla, por lo menos en muchos de los actos, no está a los gritos. No, habla muy tranquilo. Usa la cosa coloquial, el micrófono inalámbrico. Ahí está, totalmente. Y me parece que esa es la forma de que la gente se involucre. Aclaremos, Laura Raffo no inventó esto, lo han usado otros ya antes, ¿no? Ella se volcó para ese lado ayer en la comunicación. Por supuesto. Sí, creo que fue. A mí en todo caso. La dejamos cerrar. Perdón. La dejamos cerrar para no quedarme yo cerrando siempre de bandido. Gabriel quiere contestar. Perdón, pero una última cosa que quiero acotar. Capaz que lo que le pasó a Gabriel no tiene tanto que ver con el tipo de cosas, sino con el perfil de Laura, que de alguna manera puede tener alguna similitud con lo que es el perfil del macrismo, de esa cosa más tecnocrática, más. Me parece que va más por ahí que por el hecho de, es decir, no por el tipo de mensaje, sino por ya el perfil previo, porque todos sabemos que el emisor también determina cómo leo yo el mensaje, ¿no? ¿Viste? Teresa te hizo la autocrítica. Sí, pero yo solo quería decir dos cosas. Primero, en ninguno de los casos, ni en la caracterización de intelectual orgánica de la derecha uruguaya y del neoliberalismo, ni en la característica del acto, en mi caso fue una crítica. Yo lo que digo es que me preguntaron cómo vi el acto, vi el acto. Me parece que además que es la apuesta que puede hacer, porque la gran virtud que va a tener Laura Raffo es ser ella. No puede ser otra cosa, porque si no es y me parece que está muy bien. Y que lo hizo. Yo lo que digo es, se caracteriza este país por decir, es cierto, todo politizado. Ahora, en general dicen que los intelectuales o los periodistas que opinamos y que informamos somos partidarios cuando somos de izquierda. Cuando son de derecha son objetivos y neutrales. Siempre hasta que se definen. Esa es la historia del discurso. Entonces, trato lo de Gramsci porque además se me ha puesto muy gramsciano el editorial del País. Creo saber quién los está escribiendo, porque tuvimos algunos debates acá en esta mesa sobre eso. Muy bien. Y me parece que viene por eso en el planteo y por eso lo digo. Entonces, yo no es una crítica a Laura Raffo. Creo que Laura Raffo es eso y creo que la caracterización de decir que es un outsider que viene afuera de la política es incorrecta, está mal. Mentira. No es así. Bueno, exacto. Entonces, por eso es la discusión. Al contrario, yo estaba reafirmando que me parece que es así. En torno a las maneras de hablar. O sea, yo recuerdo que cuando Tabaré salía por primera vez, ¿no? Uh-huh. Y hablaba en los estrados con un micrófono inalámbrico y recorriendo, le decían que parecía un pastor evangélico. Exacto. Y lo criticaba a todo el mundo. Ahí tenemos un antecedente. O sea, yo claro. No estoy hablando de una crítica. Me parece que ella, que viene de donde viene, de los medios, que viene de un pensamiento duro, económico, duro, de un discurso neoliberal completo, que hace eso que es lo que la va a colectar. Y termino con esto. Creo, por eso lo digo, que en su fortaleza, que es apelar al viento a favor que trae con el triunfo del gobierno nacional, que es lo que queda hacer, también está su debilidad, porque me parece que va a ser un debate que en Montevideo es un debate complicado pegarse tanto a eso. Pero bueno. Margarita. Bueno, yo creo que coincido con muchas cosas que dijeron acá, con varias, inclusive estar con lo que dice él, pero creo que también hay cosas muy importantes. Ella fue muy transparente, explicando dos cosas muy importantes. Cuando ella habló de las condiciones que puso para aceptar, habló de que quería, utilizó las palabras, un apoyo verdadero, ¿no? Y eso me parece que está explicando unas cuantas críticas que sin contestarlas, porque ella está planteando que cuenta con el apoyo de los insumos que les den las bases partidarias, porque ella habló del apoyo de los 5 partidos y eso es muy importante y nos habla de una manera inteligente de asumir un desafío que tengo que reconocer. Este proceso fue demasiado rápido, fue un proceso muy breve, sin plan. Muy de último momento. Sí, sí, uh-huh. Sin la comodidad que se siente cuando los temas son analizados en las internas partidarias. Yo lo viví en mi interna, teníamos interna otra idea colorada. En la interna colorada y me imagino que en todos los otros partidos era lo mismo. Y bueno, y asumió el desafío y ella quiere, o sea, algunas críticas que le hacen, porque acá se critica hasta donde nacés. Montevideo está muy crispada.
Sí, yo vengo insistía, del interior. Ella insistía anoche, no soy yo sola. Claro. Yo tengo un equipo y me voy a apoyar en las bases partidarias, en la gente que ha estado trabajando en la Junta, en la gente que de los distintos partidos que la apoyan ha trabajado en la Junta. En anteriores elecciones, en fin, eso es muy importante. Y el otro punto, cuando ella dijo que quería ser auténtica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere ser coherente como lo ha sido siempre en su trayectoria profesional. Y eso es muy importante, pero sobre todo porque cuando dice auténtica también, a mí me encantó cuando habló de las cuentas claras, cuando habló de revisar las rendiciones de cuentas, porque ella tiene una verdadera especialización en analizar temas complejos y hacerlos digeribles a la gente común. Y yo en eso, para mí, que estoy, soy, vivo acá hace muchos años, pero voy mucho al interior. Montevideo es una ciudad muy cara para los resultados que tenemos, ¿no? Entonces me parece muy bien que con claridad, con transparencia, ella en esta singular situación difícil en que se la metió, veo que está saliendo muy bien. Explica de dónde sale su equipo, cómo lo conforma, todos estos datos no son menores y fueron planteados de una manera muy amena, muy suave, muy, muy clara y muy, muy sencilla para la gente. Yo todo eso lo celebro, estoy muy contenta. Gonzalo. Acá se está incorporando a la política partidaria, en este caso de la coalición, una persona que viene teniendo buenas prácticas en el sector privado, que justamente podemos discrepar en el tono de pronto de Gabriel, yo no la catalogaría ni cerca de ser neoliberal, pero aparte no ha acumulado en ese aspecto. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el economista naturalmente lo corren para ese lado. Sí. Me parece que está un poco lejos de ese lado. Entiendo a lo que vas, Gabriel. Pero es una persona que ha acumulado buenas prácticas en el sector privado y que ahora la política está necesitando nuevas figuras, una forma distinta de prácticas justamente políticas, y acá se está convocando a parte de lo mejor de la sociedad que ha trabajado en otros lugares. Entonces, volviendo a Gramsci, ¿no? Cuando él apelaba ese odio a los indiferentes. Acá está hablando una persona que se quiere hacer cargo, una persona que agarra y dice no estoy conforme con Montevideo, no estoy conforme con cómo se vienen haciendo las cosas, y esta es una forma de incorporarme e intentar por lo menos llevar adelante un mejor Montevideo. Y por eso ahora dice, intenta representar todas las personas que están desconformes. Entonces, bueno, hay como un tema gramsciano de odio a los indiferentes, bueno, pero con la práctica. Está diciendo, bueno, vamos adelante. Claro. Y bueno, ella viene haciendo conferencias, trabajando de determinada manera, y esta nueva forma de hacer política me parece que por lo menos va a desafiar al Frente Amplio, que venía un poco endogámico de su discusión de las tres candidaturas, y bueno, nosotros total ya lo ganamos y demás. Por lo menos lo va a desafiar, porque hay una porción de la población que está reclamando una forma distinta de hacer política, por lo menos una visión distinta de encarar Montevideo, y que al Frente Amplio lo va a desafiar y va a plantear algo más moderno. Dijo que está dispuesta a debatir. Ayer fue una cuestión que aclaró después, cuando terminó el acto ante consultas de la prensa, que está dispuesta a debatir. Y ahí se abre toda una fantasía, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿con qué quién tipo, va a debatir? ¿Qué tipo Carolina? De debates serán esos, ¿no? ¿Habrá un debate Laura Raffo, Carolina Cose? Esa es la pregunta, claro, ¿no? Claro. Sí, pero más que la personalización de los debates, es el tema de confrontar ideas, modelos de gestión, que evidentemente hay un sector de Montevideo que... estamos desconformes con a mí, por ejemplo, el tema de lo cara que es esta ciudad, el presupuesto enorme que tienen y los escasos resultados, es un tema que a mí me preocupa. Y poder contar con eso a mí me ya me deja conforme. Y ya lo he expresado muchas veces, la fragmentación. Y la fragmentación. ¿No? Y creo que ese es uno de los grandes debes, que no obedece solo, obviamente, a la política departamental. No, obvio, obedece a todo un proceso general. Pero el tema de la fragmentación de Montevideo es muy fuerte, y no se logra romper esa fragmentación. A mí me parece que eso es un tema, un debe muy grande del Frente,
que hay que afrontarlo, y ojalá en este programa que se está planteando, que se está discutiendo y todo lo demás, aparezca. No puede ser que haya lugares como Casa Valle, que recién ahora, sí estoy consciente de todo el tema de los palomares y todo lo demás, pero no sé, los vecinos de Casa Valle reprochan que hay calles intransitables desde hace 30 años, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí va a estar el centro. Creo que la confrontación va a ser de programas y de ideas. Creo que Laura Raffo expresa la visión de la sociedad, de la coalición de derecha, que no es un problema solo de gestión. Ella va a ser centro en el tema de gestión, aunque al que pidió ayudas a Larrañaga para el tema seguridad, va a tener ese programa planteado, y ahí está la discusión. Ella dijo que le reconocía a los gobiernos del Frente Amplio la mejora de los espacios verdes. Ahí va a tener que estar discutiendo, por ejemplo, que Montevideo es la ciudad con más saneamiento de América Latina y que recibe el premio al mejor saneamiento de América. Uh-huh. Y es un aporte a la falta. Que Carlos María Ramírez se ve como si fuera de día. Que tenés la Plaza Julia Arévalo en Paso de la Arena. Pero bueno, también habrá que mostrarle al equipo de que la vida no termina en la Rambla. Bueno, les cuesta claro. Cortar, no cortan nada. No sé si se dieron cuenta, pero se abrió el micrófono y acá estaba la discusión a full todavía. Y durante un rato. Va a seguir en estos minutos de la pausa.